Ahora sí vino el pase. Televisores Samsung Digital, VHS, Samsung Digital, va Medford, 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 sigue Medford, va Medford, se cuadra, viene al centro, la busca aquí, Rolando, tira. Fonseca, 9 minutos, repetición, 2 tiros, Medford, se los dije, Medford, Medford, el cambio, Rolando, pum, adentro, Costa Rica 1, Estados Unidos, nada. Y lo anotábamos en nuestro comentario, McDonald's, la presencia del equipo costarricense jugando en bloque atrás. Usted decía, le extrañaba que el equipo se juntara mucho en ese momento, pero vean lo importante de juntar en bloque, de hacer buena defensa y después inteligentemente salir en el desdoble, muy rápido Costa Rica, bien aprovechados los espacios y el pase, la jugada nace de un pase de Centeno muy bien proyectado hacia el derecho y después vino ese centro combinado con un cabezazo todavía mejor que observamos en esta repetición. Claro. Muy buen gol. Ahí teníamos la recontratoma, ¿eh? Está Rolando Fonseca celebrando, atención, viene el equipo de los Estados Unidos. Y ahora sí, el canto de la afición se escucha de agua cristal. Va a cobrar Harold Wallace. El saque de banda 2-1 Pixar, repito, Harold. Entregando para Hernán Medford, Medford la controla, quita una marca, va al fondo, lo traban, sigue Coque de Fergo, la pelota queda suelta, la vuelve a tomar, ahora Cordero entregando para Medford. Penal. Y ese no fue. Y ese no fue penal. Señoras y señores, aquí viene la revancha, viene la reposición. Es que le quedó dando vueltas, ¿verdad? La jugada, a ver. No, 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 no se ve, ¿verdad? Tendríamos que verla A mí no me pareció, ¿ah? ¿Eh? Aquí está Pilo. No, no, no. Yo no la veo ahí. Yo tampoco. Yo creo que es que le quedó dando vueltas, Pilo. ¿Y quién es el que lo hace, ¿eh? No, no, no vi. Aquí está. Una vez más, la repetición, 2 penos. No, nunca le pegan la mano. ¿Quién es el chess? Creo que sí, creo que sí. Bueno, ver Hernán Medford. En el minuto 46. ¡Va Medford! Costa Rica, gol, Panadol de Hernán Medford, 48 minutos de juego, 48 y Hernán la hunde, aquí en la repetición, 2 pinos, pum. Vámonos a celebrar de una vez, Hernán. Cuando se juegan 48, Hernán. Los goles de temple, ¿verdad? Los penales en que hay que ponerle todo pelo. Y Hernán Medford saca a relucir ahí toda su experiencia y capacidad. Ojo. Saque de puerta. Decíamos, Hernán Medford saca a relucir toda su capacidad y experiencia, ¿verdad? Ese cúmulo de horas que ya arrastra. La jugada difícil. Para el que más experiencia tiene. Para el capitán. Saque de puerta con foto. Esto se terminó. Esto se terminó. Es el gol número 15 de Hernán Medford en 62 partidos. Clase A con Costa Rica, Pilo. Bueno, y aquí la pelota en el aire. Y vámonos. Se terminó esto.
buena jugada Rolando Fonseca. Fonseca quitando uno, quitando dos, entregando pelota para Harold Wallace. Se queda un poquitín y que el Camilo entrega hacia atrás ahora para Charvin Trumbo. Trumbo que entregando para Rodrigo Cordero. Cordero entrega ahí para Pablo. ¿Qué es esto? Y aquí va Pablo al fondo, va a centrar bien el centro, la pelota frente al marco. ¡Gol! ¡Del equipo de Costa Rica! Planilla digital del IMSS, repetición, dos pinos, Costa Rica y Guatemala a uno. Hace rato vengo viendo, observando al equipo costarricense lanzar mucho pelotazo al centro y excelente la ubicación de Pablo César. Lo veo poderoso, lo veo fuerte, lo veo luchando con argumentación. Y aquí sacó a Luis Cabrera, que se le montó encima, ¿verdad? Prácticamente cometiéndole una falta de penal. ¿Penal? Se montó bien. Se puso fuerte, hizo el giro y después el remate centro que resulta el gol del empate. Empatamos rápido, empatamos bien. Ahora cuidar, ¿verdad? No queríamos la falta cerca del área. Eso hay que tener mucho, pero mucha atención y mucho cuidado, Pilo. La marca de Ruano, buscan al López. Bien, Wilmer. Con Fonseca. Fonseca para Cordero. Cordero para Guancho. Guancho para Fonseca. ¡Disparo! ¡Gol! Fonseca al final, en este puntazo, en el 2-1, estamos arriba, le ganamos a Guatemala, profesor Bustos. Y gol de antología, gol a todo fútbol, como lo dice usted, Cristian, realmente pelotazo largo, el movimiento del pivoteo de Wilmer López, la dan de primera intención, Rolando Fonseca que encara a Edgar Eladio Estrada y el verdugo de la selección de Guatemala, Rolando Fonseca otra vez. Nos da la ilusión y un 2-1 a favor de Costa Rica, Cristian. Va a cobrarse el saque de esquina Burger King. ¿Quién va a hacerlo? Rolando Fonseca, no es Carlos Castro. No, Fonseca. No, es Fonseca, sí. Rolando Fonseca. Cobrando Rolando, pelota por ocasión. ¡Frentazo! Enviando al fondo en el centro a Iwerna. Sí, como en los tiempos antiguos, Pino, tres saques de esquina era gol. Aquí al tercero fue gol. Lindo cabezazo de Reinaldo Paz. Y se gana el movimiento del portero que abandona un poco la posición habitual. Le fue mal. Costa Rica ha trabajado bien también las jugadas a balón parado. Algo que nos quejábamos antes de que un equipo no aprovechaba nada de los tiros libres, de las jugadas donde hay recursos para sacar mejor provecho, pues hoy ya tenemos un saque de esquina ahí que nos produce un gol que nos da cierta tranquilidad, cierta tranquilidad. La posibilidad de que el equipo de Costa Rica vaya por más, Cristian. Se viene la cele Fonseca. Vamos Rolando, Rolando, el disparo.
4-1, golea la Sele, golea Costa Rica. Estamos en hexagonal, aquí está el gol de Fonseca, para que lo vivan, para que lo disfruten. Costa Rica 4, Guatemala 1, en el Orange Bowl. Y ahí el sello de Rolando Fonseca, el verdugo de Guatemala, marca el cuarto. Este es el mejor regalo de Reyes que nos ha dado la selección de Costa Rica. Tributo al buen fútbol, tributo al trabajo y al esfuerzo. Vívalo, grítalo, siéntalo, emociónese, porque estamos casi casi en la hexagonal final. Y sobre todo nosotros, ¿cómo estamos disfrutando de este? Aún más, le voy a decir una cosa, no quiero que se tenga. Como en juegos anteriores, que uno se ha dicho, que ya que pinten, le da y 3 minutos más y 4 minutos más. No, ¡ojo! 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 Atacantes nuestros se dieron cuenta de que Estrada está jugando prácticamente a 7, 8 metros de su portería, y lo cual pues da margen y distancia para que se intenten estas jugadas. Bueno, como dice usted, sí, si es para seguir metiendo goles, pues que no se acabe, Pino. No, es lo que le digo. La octava anotación de Jafet Soto Molina con la selección mayor de Costa Rica en 35 partidos, clase A, Pino. Ahora con todo Rodrigo Cordero, sigue Rodrigo, tira. ¡Gol!
Santos empatado, va a pitar la conclusión, se llevó el pito a la boca, va a terminar, se terminó el juego. Se terminó el partido. Costa Rica empata sobre la hora, sensacionalmente. No, no hay variantes. Exactamente, como lo indica José, en la selección nacional no hay ningún cambio, tampoco en Trinidad. Carlos Castro, cómo le da el centro perfecto para que Steven Bright de cabeza logre colar ese balón por en medio de las piernas de Chaka Hislop, y ahí nos da la ilusión y la esperanza de estos tres primeros puntos acá en el Alejandro Morera Soto. Viene la Cele, la tiene Wilmer López López, levanta para Castro, Carlos, el centro, Guancho. Carlos Castro, Wilmer López, le logran dar al goleador latinoamericano de la Liga Premier inglesa, Pablo César Guanchop, que se hace presente en el Alejandro Morera Soto para el 2-0. Acá Costa Rica gana y se hace sentir, Cristiano. Viene la salida con Sunsin. Arranca William, se le quedó atrás la pelota, así que Sunsin, el bailoteo de Sunsin. William, disparo. Goleamos 3 Costa Rica, 0 Trinidad y Tobago, profesor Bustos. ¿Y cuánto se quitó Sunsin al mejor estilo sudamericano? 1, 2, 3, ¿cuántos amagos? Ahí el remate para que el goleador, ahí el que esté presente, Pablo César Guanchón, le diga gracias, William, por esta jugada intelectual que es suya. Ahí lo vemos,
no en Argentina, no en Brasil, en Costa Rica también hay William Zunzín y Guanchop para rato. La gran victoria, y así celebró el banquillo, el abrazo de Guimarães, del doctor Gálvez. Este, el utilero Aníbal Yamatei, y de todos en el banco de la Sele, como cada abrazo que se dio en el estadio, como cada abrazo que se sintió en cada casa de Costa Rica, estamos sacando la victoria, 3-0. La velocidad, ¿verdad, Pilo? Decíamos, ¿cómo no? Atacar a los defensas mexicanos con velocidad se ven mal. ¿Quién viene? ¿Wilmer? No creo, ¿será Wilmer? ¡Wilmer López frente al balón, cobraron! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, ganador de Costa Rica! Costa Rica 1, Costa Rica 1, México igual 1 también. 27 minutos de la segunda parte, y se los decía, el gol va a caer, y cayó. Palabras sabias, Pilo, y qué golazo este de Rolando Fonseca. No es un gol, es un golazo. Así como hemos hablado de las bondades de Víctor Ruiz, peligrosísimo, pues el equipo costarricense hace rato, desde que arrancó el segundo tiempo prácticamente, has mostrado otra cara, presión al rival, jugar de tú a tú sin ningún temor, buscar la pelota, marcarlo, restarle espacios, y la selección mexicana se ve lenta, se ve imprecisa también, y vean una vez más, preciosa la anotación de Rolando. Ahora, a seguir manejando igual el partido, atención atrás en la defensa, y cuidar la pelota y llevarla como le estábamos llevando hacia adelante. Ahí está Ojito, dice, ya los abrió. Va Palencia para adentro. Palencia para adentro, se va a ir Luis Hernández, me imagino. Bueno, aquí viene Rolando Fonseca, Fonseca que le pega. En el fondo Sánchez, aquí está el segundo gol. ¡Gol! ¡Para! ¡Gol del equipo costarricense! En el Azteca, Costa Rica tiene 2, el remate de Fonseca, el espectáculo por parte de Sánchez, y Hernán que llega, Costa Rica tiene 2, México tiene 1, Hernán. Increíble lo que hemos visto, qué inteligencia la de Rolando Fonseca, el portero salido buscando que un centro, una bola pasada. Por poco lo sorprende con un golazo Fonseca. Era para la anotación de Fonseca, y Medford atento, recoge, ojo, me parece que en posición prohibida, pero Medford lo ha hecho muy bien, recoge ese servicio. Ahora estamos soñando, ¿eh? Estamos soñando, y todo el mundo a ver el reloj, 42 minutos y medio. Agoniza el partido, el estadio Azteca es una colmena a favor de Costa Rica. Ahora el hombre de la polémica le dice, hola, hola México, aquí estoy yo, dice el pelícano Hernán Medford. Tenemos a 4 hombres en el área, vamos en busca del primero. Carlos pasa, Hernán cobra el centro. Costa Rica.
está y el público de alegría. Así la pegó Marín. Así estamos arriba. Costa Rica 1. Jamaica 0. José Luis Bustos. Y fundamental el cobro de táctica fija, Luis Antonio Marín, que logra tomar el rechace y con perfil izquierdo, potentísimo el remate, le da la ventaja de 1-0 a la selección de Costa Rica. Mejor no podía ser, Cristiano. Ahí está el festejo en el banquillo, Luis Antonio Marín, lo observamos en la repetición, dos pinos, con su alegría, con este gol, vuelve a la tele, Donovan Riquet. Rolando con Guancho. Buen servicio para Jervis. Drummond se queda con la pelota. Ataca Costa Rica. El centro, Guancho. Pasar esos 20 minutos que son letales para el equipo costarricense, beneficiosos para el equipo hondureño, para tratar de bajar el ritmo e imponerlo su condición. Balón al área, la busca Juancho, cabezazo. ¡Gola! Ganamos 1-0, profesor José Luis Bustos. Bueno, y pelotazo largo ahí en el corazón del área donde emerge Pablo César Guanchope. Vean, ahí anticipa a Flores, el portero hondureño, y nos da la ventaja de 1-0 en el Tiburcio Carías, Cristian. Y qué mejor forma de enfriarlos, cuando decía el profesor Bustos que había que tener la pelota, que había que enfriar el juego, dejar pasar ese ímpetu inicial de los hondureños. Y qué mejor forma de darles un balde de agua fría, que ese gol de Guancho. Castro, Wilmer López, Castro vuelve sobre la izquierda, a Carlos Castro, barrido de Milton Reyes, insiste Castro, va a intentar el centro, pelota al área, Chope, la tiene Paulo, Solís, atrás el globo, de nuevo para Chope, llega Wilmer, Chope, Fonseca, disparo, golazo. ¡Costa Rica!
Gallo en segundo de la Sele. Y el silencio apaga las sonrisas en Honduras. Arriba la Sele. Arriba Costa Rica. 2-0, profesor Bustos. Y la bestia negra del fútbol de Costa Rica hoy está mordiendo el polvo en el Tiburcio Carías. Rolando Fonseca, el máximo artillero de selecciones clase A, nos da el 2-0 acá en Honduras, Cristian. Oscar Hernán, arranca Medford, vamos Hernán, sigue Medford por el centro, la pelota cruza frente al arco, no ha salido, le va a quedar a buen shot, vuelve la CL, la tiene Paulo. Espera compañía, allá va pegado a la banda, sigue Juan Chop, sigue con la pelota, vuelve a frenar, se va entre dos, la hizo bien la defensa Centeno, Walter para el Mauro, Zuli frente al área, el disparo, golazo, golazo. Fonseca, 38 minutos, señores. Costa Rica a la puerta del gol. Aquí lo tienen, el 7, Fonseca. Puede llegar el primero. Estamos buscando el mundial esta noche. Estamos buscando llegar a Corea y Japón. Va a cobrar Fonseca. Se viene el penal. Vamos, Fonseca, disparo. ¡Gol!
por el Mundial, profesor Bustos. Ah, por la pelota Carlos Castro. Vuelve Costa Rica. Bien, Castro. Sacó una marca. Toca con Gilberto Martínez. Dos estaban contra él. Martínez espera. Pisa el balón. Toca con Solís. La tiene Costa Rica. Fonseca. 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 Pase magistral de Mauricio Solís para Rolando Fonseca, que encara, toca, vence al guardameta Brad Friedel. Y esta frase, por favor, costarricense, memorízola. Bon Sun Jin Chul, estamos en la Copa Mundial. Rechaza, recupera Rojas, metidita para William Puntin, va, 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 al área, va, tiró, gol.